Recomendator. No sabemos si le gusta estar en alpargatas o es más conocido que el famoso alfajor. Desde Mar del Plata, se teletransporta a Juan Carlos Cuatordio, nuestro recomendador serial. Dibujante, caricaturista, escritor, fan del culto y amigo de Facundo Arana. Hoy con nosotros, Recomendator. Recomendator. Muy bien, creo que se presenta solo, ¿no? ¿Qué te parece? Estamos con Juan Cuatordio, por favor, Recomendator. Muy buenos días. Digo, el muñeco de Juan Cuatordio. La caricatura de Cuato. Pero, por favor, tiene su propia caricatura. Nombre Recomendator ahí. Se pone contento cuando le nombras el... Qué apertura te dice Cuatordio, ¿eh? Qué tremendo. Más reconocido que el alfajor de Mar del Plata. Sí, sí. Con una expresión de mí mismo, ¿viste? Pero está bárbaro. Mentira que no, era Morio Kazan. Claro, sí. Decime cuál es tu superhéroe. Leo, Leonino, feliz cumpleaños. No te saludé para tu cumpleaños, seguramente. Feliz cumpleaños, Cuatordio. Ya entramos a temporada Virgo. 27 de julio. Pasé un montón. Bueno, pero, feliz cumple. Claro, eras Leonino. Claro. Prescribió casi. Bueno, ya el año que viene te me voy a acordar. Hoy es 22. Claro, hoy es 22, entra Virgo, justamente. ¿Qué papelón? Sale Leo, entra Virgo, hacemos el enroque. Gente copada, pero más enroscada que la mierda. Ah, ¿viste? ¿La Virgo? Sí. Y bueno, copada, son leales. Y te lo dice un leonino, ¿eh? Bueno, justamente, enroscado, pues ellos los rige el intestino. Ah, mira vos. Real. Ahora va a venir Ceci y va a explicar un poco más, pero es pura verdad lo que digo. Por algo son. O sea, los leoninos que nos rigen. El sol, papu. Ajá. Y el corazón. Por eso en la playa, no lo sacás más de Mar del Plata. El corazón es el órgano del leonino, porque. Bueno, sí. El que irradia para todos lados. Exacto. El bombea. Ay. El que bombea. Ajá, vamos, bombero. Igual te digo, a mí me tira la montaña, amigo Marce. Ah, mirá. Y bueno, más cerca del sol que de la montaña. Sí, sí. Ay, papá. Y por eso soy amigo de Facundo Arana, que va a Everest. Claro, él mirá. No, él no va. Él no te sube ni pero nada. Por favor, ¿cuándo tenemos que salir acá? Escalar algo. No sé, y la barda. Vayamos, papá. Vayamos, la verdad que cuando llegue allá a Neuquén, pero... ¿Sabés la derrotation que hacemos? Llevar a punta de rifle al límite con Río Negro, ¿viste? Así, sí. Como en la de cowboy. Tipo, no hay lugar para los viejos. No, para nada. Escúchame, Cuato, estuve escuchando tu programa Recomendator Full en Rock and Roll. Entré a Spotify y escuché el episodio 2 porque me había quedado ahí. Y tengo que felicitarte, la verdad que me encanta. Una cosa tremenda. El primero me copó. Para mí es para clima de sábado, mientras que cocinaba y hacía cositas, te iba escuchando. Está buenísimo, también escuché. Viernes a la noche es una cosa, una maravilla escucharlo. Yo tengo mi día, ya me sabía que el jueves escuchaba un fragmento y el viernes me lo escuchaba a la noche todo. Cada uno elige el mood, pero te felicito porque está buenísimo. Escúchenlo, entren a Rock and Roll y también el de Ari Martínez lo escuché. Ajá. El primero, hermoso. Están haciendo un re lindo laburo esa gente. Así que te felicito, Cuato. Quiero extender un poco lo que se logró acá. Vamos a mandarle un saludo a la Vale, por favor. Sí, señor. Que está ahí. Pachucha. Sí, señor. Pobre. Pero por favor. Te mando el muñequito de Recomendator. La mascota de Recomendator. Va a haber quilombo en esa casa si le manda el muñeco ese. Así, ¿vos qué haces con el muñeco de tu amigo? Caramba. Con el muñeco de Cuatordio. Cuatordio duerme con Arana. Claro. No, que duerma con María. Ah, okay. Que no que se sepa, Cuatordio. Que se sepa. No. Que no se sepa nada porque aparte no pasa nada. Somos colegas, chavales. Sí. Escúchame, ¿qué nos trajiste para hoy? A mí el título me llevó. Tendría que poner el himno nacional italiano y tendrían que ponerse todo de pie y cantar. A mí no sé, me trasladaste a otro lugar con el título. ¿Lo podemos decir? Sí. ¿Cómo es?
¿De qué va a hablar usted? Eras una vez en América, che, una volta en América. Igual bueno. Es original porque es una película trana, ¿eh? Está claro. Bien, pero ¿sabés lo primero que se me vino a mí a la cabeza cuando sí. vi el título? ¿Te acordás esos muñecos articulados que se movían, que eran como marionetas? ¿No venía por ahí sí. un poco a la mano que hay una peli que hicieron los creadores de South Park? Me parece que sí. Ah, pues se la vi una vez, otro que era hace una vez, no me acuerdo cuánto, que eran unos dibujos que eran sobre biología, que había un poco de historia. Ese también, que hablaba desde la época de las cavernas en adelante. Una cosa así, que había un viejo. Sí. Pero resulta que esto es italiano. Estamos hablando acá de una de las mejores películas de la historia del cine, te diría. Así nomás, solamente que no tan conocida. Porque nosotros lo que sabemos también que el cine es un arte, pero también es un medio y también es una parte del comercio, ¿no? Claro, era o sea, una vez. La bola que se le dé, la publicidad que se le ponga, la imposición que tengan los medios, ¿viste? Y la guita que hayas invertido en difundirla, va a representar la popularidad o no. Porque ponele películas como El Padrino, ok, son claro. una cumbre innegable de... como se llama, de la historia del cine, y uno la tiene súper considerada, pues una obra maestra. Es que era una obra, digamos, ítalo-americana, porque explicaba un poquito lo que era la mafia. Y para el italiano sí. no hay que explicársela. Vos se la contás y la entiende perfectamente, ¿o no? Seguro, seguro. Es muy, igual te digo, por ejemplo, voy a hablar brevemente del Padrino. El Padrino es lo que tiene, justamente lo convocan a Francis Ford Coppola, para que él, como era hijo de italianos, el tipo iba a comprender mejor el asunto de poder hacer una película de la mafia. Claro. En su momento fue un quilombo, porque esto igual estaba escrito por Mario Puzo, sí. ¿Entendés? Y el tipo conocía de ese mundillo, pero hacerse una película sobre la mafia, bien entendida, hablando de la familia, que era una cosa que no se veía tanto en el cine, porque uno lo que veía mafia veía... Al Capone lo veía en un hotel, que este el otro, sí, sí. y veía a los chabones disparando con metralleta y nada más. Sí. No se veía la interna. La intimidad de la familia, ¿no? La intimidad. Y lo que hizo Francis Ford Coppola, primero tuvo una reunión con la mafia. Claro, muchacho. Él y Mario Puzo. Y diciendo, mira, lo que nosotros vamos a contar es una historia intimista, tipo El Gato Pardo, tipo lo que se hacía en Italia, tipo claro. la película de Visconti. Sí. ¿Entendés? Entonces dice, nosotros vamos a hacer una historia, sí, de mafia, que va a haber tiro, lío y cosa gorda, pero también vamos a contar una historia de familia. Tipo, ah, El Padrino es una película muy italiana. ¿Cómo se traslada el mandato? Porque uno dice, si papá hace esas cosas feas, yo no las voy a hacer jamás, ¿viste? Y de repente el mandato familiar trascendía. Bueno, salvando las diferencias, yo estoy muy enganchada con Succession. Ah, mira. Sí, no la he visto, me han dicho que es muy buena. Es muy buena y habla justamente de la intimidad de una familia que es sumamente poderosa, que maneja absolutamente casi todos los medios en Estados Unidos, en el mundo, y que... Uno traslada todo eso y no deja de ser lo que sucede en cualquier familia, no, más allá de la clase social. Y con, sí, sí. O sea, es como que el núcleo familiar, la raíz, el árbol, siempre cuenta las mismas miserias, más allá de lo que suceda, a lo que se dedique, sí, me parece, ¿no? Bueno, el asunto, vos fíjate en El Padrino, un tipo alejado de toda la cuestión así del tipo querer dedicarse a estudiar economía, que este otro llega Michael a, ¿cómo se llama?, a Estados Unidos después de la guerra. Claro. El tipo, el que iba a ser el heredero, iba a ser Sonny Corleone, que sí. era Michael Caine. Y el James Caine. Y el asunto fue que lo limpian a James Caine, y el que se tenía que hacer cargo de él. De la familia Sell, ni siquiera su hermano mayor, porque claro. el tipo lo consideraban un débil y un garca, o sea, claro. lo tenían bien considerado. Entonces lo eligen a él y el tipo tiene que agarrar la papa caliente. Y sin embargo, el tipo termina siendo buenísimo. Claro. Está muy bueno eso porque se termina viendo en el Padrino 1, 2 y 3, sobre todo en la 3, ¿no? Que el tipo, bueno, quiere tener una vida. Claro. Quiere salir, quiere limpiar el nombre de la familia. Y le resulta imposible, incluso, viste, bueno,
le terminan matando lo más sagrado. Sí. Es todo un asunto muy, muy loco, ¿no? Lo que son los mandatos. Y bueno, me acuerdo de Los Soprano también, ¿no? Los Soprano, medio medio que contaba la intimidad de la familia, o sea, desde de otro lado. Pero bueno, obvio, ¿y esta que trajiste esta película, hoy? ¿Qué onda? ¿Tiene la que ver? La película de hoy, Eras una vez en América, lo que vamos a ver acá es algo rarísimo, porque es una película italoamericana que explora la mafia judía. Ah, mira vos. Que no está por pista, y la hace un director italiano, Sergio Leone. ¿Y por qué se llama así? Si contamos un poco la historia, bueno, Sergio Leone es un prócer de los cinco mejores directores de la historia, un tipo que es totalmente influyente. Es un tipo que cambió el cine en los 60s con la trilogía del dólar, con El bueno, el malo y el feo, ¿no? Por unos puñados de dólares. Érase una vez en el oeste también. Unas películas, entendés que el uso tenés de los primeros planos, sí, la caracterización de los personajes, el uso de la mugre y lo gastado en un western, pues todo lucía limpito, todo se ve impoluto. Acá te lo mostraban como era, ¿entendés? Mismo también la parquedad de no los podías tirarte a la tierra y quedar impoluto. No, el misterio. Bueno, erigió a Clint Eastwood, o Clint Eastwood también ayudó a erigir ese tipo de cine, y a Leone, y a su vez también hubo como, ¿entendés? Una conjunción de estrellas, vos lo sabés, Martina. Tenés Sergio Leone, Clint Eastwood, y cómo se llama, Ennio Morricone. Y sumémosle a Eli Wallach y también a Lee Van Cleef. ¿Entendés? Pará, ¿en esa que hace una vez en América? ¿Tenemos todo esto? Sí, ahí tenemos para pasar, pero pásenla, no muestren mi cara, pasen la estamos, la está pasando, no está tu cara. Está pasando, sí, no sí, está sí. Tu cara, se está mostrando. Sí, sí, hay una escena. Bueno, esto contamos un poquito de quién es el director de esta película. Sergio Leone la rompió a nivel comercial, la rompió a nivel artístico, la rompió a nivel narrativo, en toda forma. Junto también a Ennio Morricone, que hizo la famosa canción del silbidito, ¿no? Uh-huh. Que aparte es una canción rompedora, tiene guitarra, tiene silbido, tiene aullido de coyote, tiene latigazos, por ejemplo, coros. Es una demencia lo que hizo Ennio Morricone, ¿no? Aquí esto es una suma, el cine es una suma de artes. Sí. El asunto es que, bueno, Ennio Morricone podría haberse quedado en el cine de vaqueros, pero no, el tipo quiso empezar a hacer un salto, y en los años 70 agarró un Broly, en el cual se basa Eros una vez en América, y el tipo estaba con la idea de hacer eso. Le llega la oferta de ser el padrino, pero el tipo la rechaza. Quiere ponerse a hacer esta película así de toque, y sale el padrino y la rompe. Claro, todo el tipo dice, tapó. Estoy demasiado cerca si le estreno ahora. Claro. Entonces el asunto fue que él se dedicó a la producción en esos años. Estuvo como 10 años en dirigir. Más de 10 años. Quedó frustrado. Sí, produciendo, pero amasándola la peli, ¿viste? Claro. Sí. El asunto es que, bueno, para los años 80 ya tiene elaborado el guión, se consiguió la Warner, consiguió un montón de guita. Bien. Esto se filmó en Chinechitá con unos decorados gigantescos que son. Hacen de Nueva York la Nueva York, más Nueva York que Nueva York. Mirá. ¿No? O sea. Sí, sí, veía el puente de Brooklyn ahí, ¿viste? Voy a decir, pará, ¿viste? Y eso es todo estudio. Es estudio. Estudio. Yo estuve, te digo, después te voy a mostrar una foto. Yo estuve en Chinechitá en el 2018, pero sí. Un día de un viento de 120 kilómetros por hora hubo ráfagas. Y no pude entrar porque se suspendió la visita por el tiempo. Por el viento, claro. ¿Qué te parece? Sí. ¿Viste? Qué había estado 3 días. El asunto fue que, encima de conseguir todo eso, se consiguió un casting de, agárrate, Robert De Niro en el mejor momento. Claro. Después del Toro Salvaje. Jay Woods, también, o sea, los mejores momentos después de Videodrome. Jennifer Connelly de chiquita. Ah, ¿entendés? Y bueno, un montón de ¿cómo se llama? Estrellas en su esplendor. Claro, la película ya de por sí decís, bueno, compro. Claro. Visión. ¿Qué pasó con esta peli? La película, el guión es una maravilla. Lo que cuenta es súper ambiciosa y a su vez es súper fácil de leer. A su vez la peli salta en el tiempo, todo el tiempo, porque te va de la infancia, la adolescencia, te va al año 68 cuando estos tipos son viejos. Hay una intriga, ¿no? Hay una cosa para resolver.
y también vamos descubriendo los personajes, ¿no? Quiénes son los tipos, que son dos pibes que tienen una vida durísima, están en un ambiente envilecido completamente. Acá lo que vamos a ver es la versión mugrienta del padrino, ¿no? O la versión vil, la versión cruda, ¿entendés? Un poco también de lo... El padrino era la alta sociedad de la mafia. Claro. Y después, desde la alta sociedad, veíamos a algunos personajes. Pero en realidad estábamos viendo el rey, que era Marlon Brando, junto con sus príncipes, que eran Al Pacino, James Caan, ¿no? Y Robert Duvall. Claro. Pero eran como el rey Lear y su corte, ¿no? Y después veíamos a los personajes pobres, ¿entendés? Salvo la 2 que ya intercalábamos. Pero acá no, acá vamos desde pibes pobres, infancias viles, contacto con la prostitución, con el choreo, con la trampa. Claro, que es por donde se va haciendo el caldo ese, de decir de dónde salen estos mafiosos y de repente tienen que ver con vidas que... Lográs entender. Claro. Lográs entender por qué la gente es así como así. Yo creo que esta película es totalmente, lo viste, se usa mucho la palabra empatía. Sí. La palabra empatía es justamente ponerse en la piel del otro. Sí. Acá lo vemos, aunque lo rechacemos. Sí, sí. Pero vos decís, ¿entendés por qué termina siendo un turro? ¿Por qué le pasó esto? ¿Entendés por qué el tipo es egoísta? ¿Entendés por qué el tipo es vil? ¿Entendés? Aunque no lo perdones, claro, lo quieras, viste. ¿Entendés de dónde viene el origen? Hay un origen. Claro. Hay un origen. Y la película es muy clara. Porque lo loco que Sergio Leone no juzga a sus personajes. Mirá. No los juzga. No te los embellece ni te los emparda, pero te hay los un par muestra de crudo. Escenas, hay un par de escenas que vos decís, loco. Sí, sí, no tiroteo, no prende en fuego auto. Lo que... ¿Cómo podés romper lo que amás, entendés? O sea, con la devoción, con la cuestión, entendés, de lo impoluto que era para vos, lo que querías, que esto y lo otro, romperlo, dañarlo. ¿Entendés? De esa forma. Es una película. Tiene todo. Pasan las mejores paisajes. Familias, Cuatordio, lo que acabas de decir. Sí, bueno, pero el asunto es poder, viste, mostrarlo. Sí, mostrarlo como lo hace Leone. Y claro, que te llegue hasta las tripas, ¿no? Porque eso tiene, me parece, el sí, cine sí, italiano. Sí, es una película que se siente. Esta es una película totalmente visceral. Sí. Eso, sí. Para mí. No lo podés comparar con El Padrino porque uno la vio El Padrino y la amó. Sí, pero sí. Si a mí me das a elegir, ¿entendés? No sé, ¿eh? Después de ver el ¿cómo se llama? Era hace una vez en América, películas así de mafia, o películas, decís, sí, sí, loco, sí, ¿no? Sí. Muy difícil. Y esta película no es tan conocida porque tuvo una carrera difícil. Claro. Porque el Tano, bueno, viste, como todos los Tanos somos todos grandilocuentes, sí, se mandó una versión de 4 horas con saltos en el tiempo, bueno. ¿Entendés? Claro. Encima la película empieza ya de una con una un presente del año 68 a una cuestión de no saber si estás en la realidad o en un sueño. Encima todo eso está mezclado, ¿entendés? A escenas, entendés, que el tipo se refugia en fumaderos de opio. Opa, viste que había en los años 20 y 30, sí, ¿entendés? Entonces se confunde mucho la realidad de la fantasía, el uso de las metáforas visuales, incluso sonoras. Wow. Claro. Es demoledor. Pero esto lo podemos ver recién bien en la versión de 4 horas, chicos. Ah. 4 horas dura la película. Bien. Hay una recomendable versión para dos ver. Horas, una también no, una versión, digamos. Es para un momento. Es para, un momento. Es este fin de semana, claro, es 4 horas. Si uno no se cuelga viendo, exacto, Netflix, tendré 5 capítulos, ¿por qué no vamos a poner a ver esto? Es cine de culto. Versión. Para momento, vamos a ir de redondeando y cerrando porque nos están apurando. No, tenemos que ir cerrando, Cuatro, pero es una peli como para realmente, o sea, cine de culto, para un sábado, un domingo, ideal, sí, este fin de lleno de lluvia que pasó. Sí. Pero y para dedicárselas, claro. Y sobre todo, ¿sabes qué? Entretenidísima, claro. Porque es una montaña rusa de emociones. Claro, si te clavas 4 capítulos de una serie, ¿por qué no te vas a ver una peli, no? No, pero es un flashazo. Eras una vez en América, es un flash. ¿Y dónde está Cuatro? Tenés a Robert De Niro, tenés a Jane Wood, tenés a Jennifer Connelly de Pendex, ¿entendés? Haciendo una escena más bella que se ha visto, ¿entendés? Que es Mira. La danza de ella en un depósito de harina.
¿entendés? Uh-huh. Un pibe que pega ahí. Es una belleza total. Véansela, consígala por ahí. La versión de 4 horas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahí en las aguas pirateadas. Muy bien. Tira una pista. Negra, en las salas piratas. Okay. ¿Cómo es? Está la versión de 2 horas y media, que fue la que se estrenó. Claro. Que la Warner obligó, ¿entendés?, a hacer el corte. Claro, que fuera diciendo, la historia lineal. Empieza la tengo que poner en el cine, ¿cómo la pongo? 4 horas la sala. Claro, bueno, pero si vamos a hablar de cine y arte, mirate las 4 horas. Era muy arriesgado. Ahora hay películas de 3 horas promedio, ¿entendés? Mm. Pero me pasa que era arriesgadísimo lo que hizo Leone. No se podía dividir en dos, no había plataformas. Claro. Es una película totalmente rompedora y el día que la vean van a decir, loco, esta es de las 5 mejores películas que vi en mi vida. Así mira, más. Bien. Y las mejores bandas de sonido, porque Ennio Morricone acá la rompe. Es la fácil de las mejores actuaciones de De Niro, mirá que hemos visto. Sí. Pero es la actuación seguramente inédita, mejor que viste. El tipo tenía 40 años, se hace el mejor viejo, sí. ¿Entendés? En actuación, así que nada, véanla, regálensela. Bien. Y ahora vamos a ir con un regalito musical. Sí, decime cuál. ¿Morricone? Sí. Pero ayer nada, el programa que está hecha por Metallica. ¿Qué no. tal? Es el éxtasis del oro, no del loro. Así no que es. Está un loro en éxtasis. No, sí, señor. El oro, el vil metal. Sería entonces el tema número 3. Luchito, vamos con... Éxtasis. Exactamente. Si lo dedicamos a Valeria y le decimos, Valeria, míratelo ahora que estás en Camuchi. Aprovechá, buscate. 4 horitas. 4 horitas. Mandá a leer así una vez en América. Gracias, Cuato. Abrazo. Te hacen 5 minutos esas 4 horas. Ponele. No, en serio. Bueno. Después me la comentan si la llegan a ver. Me la pongo como plan para este fin de semana, te lo prometo, Dale. Bueno. Y tiene una chiquita para Netflix, búscanse Make My Day, Aliens. Make My Day. Animado, que voy a decir, esto lo quisiera ver en una película. Mira. Make My Day, dibujo animado japonés tipo Aliens. Bueno, mira. Vamos a ver. Tenemos de todo propuestas para este fin de semana. Abrazo, Cuato, muchas tremendo. Gracias. Dios, cuídate. Adiós, chau Facu. Ay, con el cuatordito. Vamos, entonces, con la versión de Metallica. Del the señor Ennio Morricone. The goal. Estás escuchando Bienvenidos al banquete. La mañana más rockera de la provincia está en RTN.